Hoy, en mi opinión de los límites del idioma. Cuando era niño, un crío, un mocoso dirían algunos, aprendí a hablar. Primero, como todos, decía palabras incompletas. Pronto fueron sustituidas por frases completas. Un poco más adelante, según palabras de mi papá, demasiado pronto, me empeñé por imitar a la perfección la manera de hablar de los adultos. No es que fuera algo en mí, es que, al ser el mayor de los nietos de la familia, mi modelo a imitar eran esos señores de botas, cinto piteado, sombrero, cadenas y pelo en pecho que llaman tíos. No soy una mente brillante, tal vez ni siquiera por encima del promedio, pero si de hablar se trata, me gusta hacerlo de la manera correcta. Primer debate. ¿Por qué no dije adecuado? Bueno, esto es porque podría hablar de muchas maneras posibles. He dicho montones de palabrotas, conjunciones erróneas, pero de acuerdo a modismos. En el idioma y el lenguaje, lo correcto no siempre es lo adecuado y viceversa. Recuerdo que en preescolar, a los 5 años, porque solo fui a tercer grado o año de preescolar, los que vivieron en México y rondan los 33 años tendrán conocimiento de que si alguno de sus padres o abuelos se dedicaba al hogar, su educación iniciaba a los 5 años con un año de preescolar. Creo que la SED lo va a cambiar, pero luego hablamos de eso. Después, seguía la primaria y sus 6 años. Esta historia se centra en la primer junta de padres. Perdón, primera. Aclaro, primera junta formal. Porque con los niños de 5 años la maestra debería tener mucha interacción con los tutores. Mi mamá llegó, esperaba afuera del salón y yo tengo el vago recuerdo de decirle: mira mamá, te voy a enseñar un niño que me hace reír mucho. Y mi mamá, con esos 5 escasos años de conocerme, ya sabía que era un bully en potencia. Nerviosa aceptó, barajeando la posibilidad de que tal vez era un niño que, como yo, tenía la gracia de hacer reír. ¡Hey, Michelle! ¿A dónde vas los domingos? Y Michelle, un niño blanco con la piel de cantante coreano y corte de honguito, contesta: ¡a la iglesia! Volteo. Volteo a ver a mi mamá. Volteo a ver a mi mamá para ver si captó la... Me da mucha risa esto. Volteo a ver a mi mamá para ver si captó la idea y ¡sorpresa! Mi mamá captó todo, como si leyera mi mente, y aguantando una carcajada que yo no pude, nos reímos los dos del niño que decía iglesia. Así empezó mi carrera de mamador por el idioma. Fui descubriendo más palabras mal dichas y posteriormente mal escritas. En el círculo familiar encontré diferencias entre un pinche y un pinche. Me di cuenta que algunas personas decían andábanos en vez de andábamos. Corregí algunas palabras, pero otras están tan arraigadas como si fueran parte del ADN que no se borran con nada. Hagamos un experimento de autoconocimiento. Bueno, para que se conozcan. Diré la definición o significado de la palabra y las dos opciones que conozco para referirme a esas. Una de ellas es correcta, la otra no tanto. La primer palabra indica abundancia de humo. Entonces, ¿es humareda o humadera? Lo correcto, según la Real Academia de la Lengua Española, es humareda. H-U-M-A-R-E-D-A. La segunda, cantidad de polvo que se levanta de la tierra. ¿Polvareda o polvadera? Estaba fácil, es polvareda. P-O-L-V-A-R-E-D-A. Polvareda. Si la anterior estaba bien, probablemente esta también, porque responden a la misma naturaleza. Me di cuenta, con la lectura y en mi etapa mamadora universitaria, que existen usos regionales de las palabras. Por ejemplo, ocupo. En el norte del país, no sé exactamente en dónde, pero en uno de esos estados que dicen que son norteños, pero no están tan al norte, utilizan la palabra ocupo para expresar una necesidad. Ocupo que te sientes, ocupo más dinero, ocupo el desarmador. A veces sí es cagante. A veces o en veces. Ahorita analizamos esto. La palabra ocupo proviene del verbo ocupar. Los verbos son los nombres de las acciones. Está conjugado, así como en la escuela, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, etcétera, etcétera.
y significa, según la Real Academia de la Lengua Española, definición 1, tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, etc., invadiéndolo o instalándose en él. Definición 2, obtener, gozar un empleo, dignidad, mayorazgo, etc. Definición 3, llenar un espacio o lugar. Atención con esta. Definición 4, habitar una casa. Definición 5, dar qué hacer o en qué trabajar, especialmente en un oficio o arte. Definición 6, embarazar o estorbar a alguien. Atención con esto, ¿qué pedo? ¿Embarazar o estorbar? Papá, tengo que decirte que estorbé a mi novia. ¿De qué hablas, chamaco pendejo? Es que en el diccionario viene embarazar, estorbar, usado igual. Ya, no es igual, pero está muy similar. Definición 7. Llamar la atención de alguien. Darle en qué pensar. Pues sí, ¿no? Te voy a ocupar. Definición 8. Emplearse en un trabajo, ejercicio o tarea. Definición 9. Preocuparse por una persona prestándole atención. Definición 10. Poner la consideración en un asunto o negocio. Definición 11. Asumir la responsabilidad de un asunto, encargarse de él. Como se utiliza para reemplazar una necesidad, vamos a definir. Porque me mama definir chingaderas. Necesidad. Obviamente, esta es una conjunción del verbo necesitar y es definición 1. Tener necesidad de alguien o algo. Necesita de cuidados. Se pasan de lanza con estas definiciones. Definición 2. Obligar a ejecutar algo. Vamos a ampliar esto con necesidad de la Real Academia de la Lengua Española, porque las anteriores creo que fueron de Google. Definición 1. Impulso resistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. Definición 2. Aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Definición 3. Carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Esta me gusta, voy a leerla diferente. Definición 3. Carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Definición 4. Falta continuada de alimento que hace desfallecer. ¿Va? Tiene necesidad. Definición 5. Peligro o riesgo ante el cual se precisa auxilio urgente. Definición 6. Evacuación corporal de orina o excrementos. Bah, pues quedé igual, pinche rae. Emigremos a la Academia Mexicana de la Lengua, que dice más o menos así. El uso del verbo ocupar como sinónimo de necesitar, ejemplo, ocupo dinero, se me terminó ayer. Es correcto, aunque solo es frecuente en ciertos dialectos. Generalmente se usa en registros coloquiales y su uso es desaconsejable. Desaconsejable. Ya que puede dar lugar a ambigüedad. Entre las acepciones que el diccionario de la Real Academia Española da del verbo ocupar, no se incluye ninguna que dé a entender un significado cercano a necesitar. Por ejemplo, la frase ocupo un lugar en el foro no podría inferirse necesariamente que ocupar está sustituyendo a necesitar, pues fácilmente podría interpretarse que ocupar en este caso significa llenar un espacio o lugar. A conclusión, es desaconsejable utilizar la palabra ocupo como sinónimo de necesito. Me quedo con esa información y no es por mamador, es porque podría representar una confusión en el idioma. Partiendo de esta premisa, pregunto, ¿qué significa para ti bizarro? Bueno, probablemente estás pensando en que es algo raro o extravagante, pero ese es el significado de bizarre. Bizarre, así se escribe, bizarre. En inglés, y ya sé que suena o por lo menos se escriben casi igual. En español, tiene un significado más benévolo, siendo un calificativo positivo. Valiente, generoso, lúcido, espléndido, son palabras del verdadero significado de bizarro en español. Sin embargo, y como la Real Academia Española refleja el uso del idioma y no lo limita, de unos años para acá, la palabra bizarro en español tiene tres significados.
alguien podría pensar que son mutuamente excluyentes. Vamos a seguir esta línea de pensamiento. Si yo digo, el bizarro capitán del barco tomó el mando de la tripulación. Con las tres definiciones en mente, preguntémonos, ¿cómo es posible que un capitán sea valiente, generoso, lúcido, espléndido, raro y extravagante? Bueno, recuerden que cada uno de esos calificativos se pueden atribuir a un aspecto muy específico y tendríamos que abundar más en la imagen del capitán hipotético. ¿El capitán es valiente? Sí. ¿El capitán es generoso y etcétera? También. ¿Podría el capitán ser raro y extravagante? Pero por supuesto. ¡Por su pollo! ¿No es esta una imagen que podríamos tener del capitán Jack Sparrow? Aunque me siguen pareciendo mejores personajes Barbosa y Will Turner. Entonces, pensando en todos esos personajes, podemos decir que son algo bizarros. Ahora entenderán por qué mi inmadura reacción al ver que un niño decía Inglesia. Pero no acaba ahí. Ahora mismo, en este instante, para mí que estoy escribiendo, en el pasado para ti que me estás escuchando, sino oyendo, me estoy dando la tarea de investigar una expresión que me causa confusión. ¿Usted cómo dice? A veces o en veces. Vamos a ver cómo deberíamos decir. Pues el diccionario prehispánico de dudas nos dice que lo adecuado para un habla culta, entre comillas, es decir a veces o hay veces, pero no en veces, a menos que usted quiera verse inculto. Existen muchas maneras de expresar nuestras ideas. Existiría una infinidad de lenguas para expresar estas ideas. Vamos a pensar en segundo plano en la siguiente pregunta. ¿Cuántos idiomas existen? La respuesta no creo que exista. Tenemos que definir idioma. Nuevamente, nos limitamos a una definición. Existen lenguas. Posiblemente pasen a ser idiomas o pasen al olvido. Una limitante importante en el idioma es la definición errónea. Entender mal la definición de una palabra literalmente nos puede costar la vida. Algunos se escudarán en que depende del contexto y otros más aventureros dirán, pues me entendiste. Lo cierto es que usé una de esas palabras, literal. Es una palabra mal utilizada y obviamente molesta que cierto grupo la use. A manera de conclusión, quiero concluir con una conclusión que he concluido. Esto es, que no está mal ignorar el idioma, no está mal hablar mal. Lo que está mal y podría provocar disgusto es que alguien no tenga la atención de hablar bien, que no se interese por darse a entender y traslade esa responsabilidad a alguien más. No insinúo tampoco que el responsable sea el transmisor del mensaje, más bien apelo al trabajo en equipo porque la comunicación es de mínimo tres elementos. De educación básica, transmisor, mensaje y receptor. Siendo el transmisor y receptor los responsables del mensaje. Gracias por acompañarme a desenredar esta maraña de ideas que tuve. Agradezco enormemente sus likes, gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente... No, perdón, no nos vemos. ¿Me escuchan? Ay, ¿cómo lo pongo? Es bastante complicado dar a entender a veces las ideas, pero bueno, gracias por escuchar. Escúchenme en el siguiente capítulo y... ¡ahí me oyen!